Cougar y último el caballo Crocker girando la última curva. Entran en la recta final, domina la situación. El caballo Balbi Norte presiona por dentro. El Alazán Yaragüey se lanza contra el puntero y viene el potro volando prácticamente en los metros finales. Pasó Yaragüey contra Balbi Norte y el potro se los come por fuera. El caballo, el potro contra Yaragüey. Domina Yaragüey e insiste el potro por fuera, pero se crece Yaragüey. El potro busca adentro, pero domina Yaragüey. Ganó Yaragüey número 7. Segundo el potro, tercero Nova Nova, cuarto Balbi Norte, quinto Crocker, penúltimo Gran Paquito y último Gran Slam. Última curva, entran en la recta de la adrenalina con torsiones, arreos y latigazos, dominando la situación. Reina Cari insiste, Kixia por la parte central de la cancha, rodó el jinete de Mercenaria en los últimos tramos, pero la yegua Reina Cari está resolviendo a su favor y está acabando con la película en 76 segundos exactos. No puede perder Reina Cari, para el segundo llegará Kixia, las galopa Reina Cari, la pupila de Alexander Curbelo con Félix Velázquez. Ganó Reina Cari. En el segundo, Kixia. En el tercero, transpone la meta, Sile Groy. Luego, Pasión Latina con The Socialist. En la posición, Pinta Alegre por dentro, pero Mr. Yang este mueve los remos y viene pasando a dominar la prueba. Les está ganando Mr. Yang. Ganó Mr. Yang en el segundo, Pinta Alegre. Rodó el jinete de Miss Performance. Transpone la meta. Sigue con la Tucumana y por fuera fue un tango cuando entran en la recta final. La Tucumana vuelve contra la puntera, la Llovizna. Por fuera fue un tango. Fue un tango otra vez contra la puntera, las tordillas se vienen a decidir la competencia. Cae Dayal Rossi en los metros finales, domina la situación Funtango. Dayal Rossi viene volando por la parte exterior de la cancha contra Funtango, domina Funtango. Dayal Rossi por fuera sobre la raya, está pasando a dominar la carrera, les ganó Dayal Rossi la número 4. Mínimo 10 bolívares por ganador. Segundo Funtango, tercera la Tucumana, cuarta la Llovizna, en el quinto lugar está llegando Chicle. Última curva, entran en la recta final, Doctor Caril, Mr. Alfredo peleando la delantera, también trata de acercarse el ejemplar Mr. River por la parte interior de la pista, pero está dominando Mr. Alfredo y Mr. River, domina Mr. Alfredo, viene Mr. River por dentro, Mr. Alfredo y Mr. River, Mr. Alfredo, domina Mr. Alfredo, les gana Mr. Alfredo, ganó Mr. Alfredo. En el segundo Mr. River, luego Doctor Khalil, enseguida Alejandro Pars, después Maitor con Ben Bostro. Entran en la recta final, King Williams dominando en el segundo lugar, Tornado Real. En el tercero viene el Calica con Hellboy, pero anútenlo, no puede perder el pupilo de Saro Nuxio. ¡Qué clase de galope! Con todo y sus dolencias, galopando King Williams, el número 2. Con la Pantera Fernández, ganó King William, la línea de Fernando Balsa Corona, segundo Santiago Huey, luego en el tercero Tornado Real, luego el Calica, Hellboy y Secret Whip. Niña linda dominando Chiquiligre el segundo y Lunestor corre mucho desde el fondo. Entran en la recta final dominando la niña linda. La niña linda domina la tercera válida. En el segundo Chiquilín, en el tercero Mitropicana, en el cuarto Lunestor. La niña linda está sorprendiendo en la tercera válida. Se caen los cuadros hasta de la pared. Ganó la niña linda. En el segundo Miss Starfish, tercera Chiquilín, en el cuarto Lunestar, la última curva, entran en la recta final, Fantasy Alegre dominando, desde el fondo intenta acercarse Milagros Teresa de Fabulo Queen, se quedó en el tercero, en el cuarto la ley con Señorina Eva, pero anútenlo, no puede perder Fantasía Alegre, qué clase de galope, 15 cuerpos les metió, ganó Fantasía Alegre, 2.40 ganador. En el segundo Milagros Teresa, tercera Señorina Eva, cuarta Real Irán, luego de Fabulo Queen.
cuando vienen al giro de la última curva, Super Black en 52 está dominando la carrera, aunque Rinconazo insiste por fuera. Rinconazo y Super Black peleando la delantera. Ahora está pasando Rinconazo. Allá viene Por Bueno corriendo mucho por fuera. Rinconazo, Por Bueno, Por Bueno, Rinconazo. Están decidiendo la quinta válida. Domina Rinconazo. Rinconazo está galopando. Ganó Rinconazo. En el segundo Por Bueno, luego el Rubio, Super Black y también Kimbara, Kimbara. Viene al giro de la última curva, entran en la recta final. Cinco Cicre por dentro, Mercedes Sosa por el centro, Kimbara, Kimbara por fuera. Mercedes Sosa se resiste, insiste Cinco Cicre, Kimbara, Kimbara se queda en el tercero. Mercedes Sosa domina, Mercedes Sosa adelante, vuelve Kimbara, Kimbara por fuera. Mercedes Sosa dominando, Cinco Cicre por dentro, Cinco Cicre, Kimbara, Kimbara, Mercedes Sosa. Domina Cinco Cicre, vuelve Mercedes Sosa, ganó Mercedes Sosa. A Cinco Cicre y Kimbara, Kimbara, la chiquitica. Doctor Ángel para el cuarto, la cubanita y Sombra de Fuego decidiendo la última del programa. Domina por dentro la cubanita, insiste Sombra de Fuego sobre la raya, emparejó, pasó, ganó Sombra de Fuego. Segundo la cubanita, luego Doctor Ángel, Catán con el ejemplar.